Este es su programa La Historia y sus protagonistas, un programa concebido para hablar sobre la historia de Santiago de Cuba. Hoy vamos a conversar sobre un elemento muy importante de la cultura santiaguera, la influencia africana en nuestra ciudad y en la cultura en general de Santiago de Cuba. Vamos a buscar las huellas de África en Santiago de Cuba, en su patrimonio material e inmaterial, en la ciudad y en los santiagueros. En ambos, África ha dejado una impronta muy interesante. Los estoy invitando a viajar en la máquina del tiempo para encontrarnos con una de las raíces más interesantes de la cultura santiaguera. El arribo a Santiago de Cuba de los primeros negros africanos a principios del siglo XVI es un fenómeno sumamente interesante, pero que no quedó registrado en ningún documento. No hay en los archivos cubanos ni en los archivos españoles ninguna documentación sobre esto. Afortunadamente, Emilio Bacardí recrea, a partir de su fecunda imaginación, ese momento tan trascendental para la historia de la cultura santiaguera en su novela Doña Guiomar. Siglos XVI y XVII entraron por el puerto de Santiago de Cuba constantemente barcos negreros cargados de africanos. Estos africanos fueron utilizados para diversas labores en la ciudad. Especialmente llamo la atención sobre el hecho de que estos hombres fueron los constructores del morro, los constructores de prácticamente todas las viviendas del casco histórico de Santiago que hoy conocemos. Es decir, ya para esa fecha había desaparecido prácticamente la población aborigen y comenzaba toda la labor productiva y los servicios a estar en manos de los esclavos africanos. El camino desde el Atlántico fue largo. Una travesía infernal que cursaron miles de hombres y mujeres. Sobre esto basa su criterio laboral el Centro Cultural Africano Fernando Ortiz. La institución la creamos en 1988 con el objetivo fundamental de estudiar la presencia e influencia de la cultura africana entre nosotros. La cultura que estos hombres y mujeres nos legaron en un proceso de transmisión hecho boca a boca, mente a corazón. La institución tiene una plataforma de trabajo muy amplia. Tenemos cuatro líneas fundamentales. La investigación, porque es necesario para todo. La docencia, porque nos permite diseñar a partir de nuestras investigaciones cursos, conferencias, seminarios. La exposición con objetos etnosocioculturales de más de 27 países africanos. Y la artística literaria, que nos permite dar acogida a los plásticos, músicos, en fin, a todo el mundo artístico que de una forma u otra mantiene y recrea en sus creaciones la presencia de África. Una presencia en nosotros que va más allá del color de la piel. Está en cómo nos vestimos, en lo que comemos, en lo que cantamos, en cómo producimos la música o cómo contamos las historias. En el parquecito de enramadas y carnicería, que en la época colonial se llamó Plaza de la Picota, porque allí se castigaban a los esclavos domésticos de la ciudad, se levanta un conjunto monumental
en el que simbólicamente una familia de negros esclavos agradece a los abolicionistas su contribución al fin de la esclavitud. En las montañas santiagueras se alzan como mudos testigos del esplendor de la industria cafetalera y la esclavitud las ruinas de más de un centenar de cafetales. Una mención aparte merece el monumento al cimarrón en la antigua mina del cobre. Esta escultura de Alberto Lescay Merencio recuerda la contribución de los negros rebeldes, en particular de los cimarrones, a la tradición de rebeldía de los santiagueros. Siempre que vemos los tambores, tenemos la idea fundamental del ritmo. El ritmo es esencial para la cultura, para la vida y para el conocimiento. Esta idea del ritmo inspiró a Ricardo González Mata hace unos 12 o 15 años crear para las disciplinas de ciencias sociales y humanísticas la disciplina de estudios afrocaribeños, que desde entonces se imparte en la Universidad de Oriente, en las carreras de letra y en las carreras de historia del arte. La institución retomó esta asignatura hace ya unos años, en 1996. Y desde entonces acá la imparte con una visión mucho más amplia que la que tenía cuando fue creada. A nosotros nos interesa y hemos incorporado al programa no solamente elementos formales de la cultura africana y caribeña, sino todo lo que permite al estudiante establecer un nexo y una relación desde el punto de vista docente metodológico con un conocimiento de su propia raíz. El programa, por tanto, aborda historia de África, historia del Caribe, historia de Europa, para marcar el momento en que una presencia confluyó en el continente, y después aborda esta presencia en las diferentes manifestaciones culturales e identitarias que tenemos, en música, en literatura, en oralidad, en religión, de manera que en este primer encuentro con África, en este primer encuentro con sus raíces, el estudiante universitario de ciencias sociales adquiera una dimensión y una visión panorámica de lo que es su propia identidad. ¿Dónde está la influencia africana en la cultura santiaguera contemporánea? Esta es una interrogante sobre la que trabajan muchos investigadores de la Casa de África, de la Casa del Caribe y de otras instituciones santiagueras. Pero hay algo incuestionable que nadie negaría nunca en la percusión de la música santiaguera y en particular en la percusión del carnaval santiaguero. África está presente de una forma dominante y de eso nunca nos cabría duda. No hay que ser un erudito para apreciar la fuerte impronta africana en religiones populares como la santería y la regla conga, las cuales sin duda tienen muchos creyentes en la ciudad de Santiago de Cuba. Una simple observación de las danzas y cantos de las comparsas carabalíes, olugo e isuama nos remite incuestionablemente al mundo de la esclavitud, es decir, al mundo de África. ¿Y qué decir de la tumba francesa La Caridad de Oriente, esa joya del folclor santiaguero que recientemente ha sido incluida en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad? Allí, en todos estos lugares, está África. La impronta africana es algo que forma parte de la identidad cultural de la ciudad de Santiago y de los santiagueros. Esto es algo incuestionable y que nadie hoy ya duda, y que la investigación ha ido, además, ratificando a lo largo de estos últimos años. Durante muchos años, la raíz africana de Santiago fue ignorada. Hubo un esfuerzo consciente de ocultarla, de ignorarla por muchos. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de los prejuicios raciales contra el negro. Esos prejuicios raciales que habían sembrado varios siglos de esclavitud en nuestra ciudad. Esto hizo que, sencillamente, se desarrollara en Santiago la llamada Guerrita de los Negros en 1912, que tiene por escenario principal a Santiago y sus alrededores, es decir, un episodio profundamente racista. Esto hace que todavía en la década del 50, a principios de los 60, todavía existan sociedades para blancos, negros y mulatos en nuestra ciudad. Esto es lo que determina que las religiones populares sean consideradas como brujería,
y se han lógicamente discriminado sus creyentes. Hay todo un cúmulo de elementos de rechazo a los elementos de la raíz africana de Santiago. Todo esto comenzará lógicamente a desaparecer ya en los años 60 con las transformaciones revolucionarias en nuestra ciudad. Hoy estamos en un proceso de revalorización de las raíces africanas de la cultura santiaguera. Es decir, todo aquello que fue descalificado anteriormente como expresiones de barbarie, estoy hablando lógicamente de las religiones populares, estoy hablando incluso del carnaval, que en un momento determinado fue prohibido o fue cuestionado, estoy hablando de toda una serie de elementos que el racismo acosó en Santiago de Cuba. Todo esto ha sido lógicamente revisado y la investigación ha ido demostrando que sin este componente de la cultura santiaguera no podríamos hablar hoy de Santiago de Cuba. Es decir, la ciudad, la personalidad cultural de Santiago, de la ciudad de Santiago y la idiosincrasia de los santiagueros está marcada definitivamente por la influencia africana.